Hola. ¿Cómo les va, chicos? Bueno, miren, estamos ajustando el sonido porque los monitores están muy bajos. Por favor, el técnico de monitores, ¿puede subir un poco la voz, por favor? Ahí va. A la gente de la consola de afuera, no sé si hubo algún problema. Está Daniel Blanco, nuestro sonidista, fue el que grabó el disco. A su vez está acreditado Gustavo Mahler también. Por favor, déjenlo subir. Hola. Hola, bueno, hola. Estamos muy contentos de estar aquí en Uruguay. Gordita 103, el primer tema que hacen los tontos en Montevideo Rock. A través de Radio Mundo, por supuesto, la transmisión para todo el país. También en conexión con FM Infinito de Chile. Renzo Teflón, en la palabra, presentando a los tontos. Contamos con el guapo Kelvin Rodríguez. Un aplauso para él. En maravilla de percusión, el rey del pan catalán, Trevor Podargo. Y que les habla un servidor, Renzo Teflón, en bajo y voz. Ayer Patricia Sosa dijo que no iba a lavar ni un solo calzón más. Nosotros no le vamos a lavar las bombachas a Patricia Sosa. Que quede claro. El tema que sigue se llama ¿Conoce usted a Fuco? Ponemos atención.
es un profesional. Esto no es suficiente, lo invitamos cordialmente esta semana o la siguiente a nuestra práctica grupal. Contamos con especialistas que se encargarán de todo, usted quedará encantado, nuestro ambiente es informal. Conoce usted a Fuco, era el tema. Esto es lo que llaman. Agarra esa rúa. No es nada como el pan catalán, loco. Dale palabras del trono del palabra, como siempre. Por todo el año 9. El tema que sigue es un tema. Acostumbran a pensar. Es un tema que no está del ciego. Habla de un sujeto que hizo también un laringólogo. Está muy orgulloso de su profesión, porque no es una profesión más noble que ser otorrinolaringólogo. Todos deberíamos ser otorrinolaringólogos. Que solucione ese problema, ¿no? Porque yo no puedo, acá tengo que tocar, ¿vio?
Y este... A ver, Trevor nos va a decir algo, ¡Piqui! Así que hay poco volumen. Bueno, hay que subir el volumen porque... ¿No? ¿Listo? Escuchando los cantos y sale muy bien. En lo que tiene que ver con volumen, parece que por aquí la gente está pidiendo que se suba el volumen de la actuación de los cantos. Gustavo. Sí. Estamos acá con Mauricio en el stand de Radio Mundo, la transmisión es excelente. Excelente, exacto. Y queremos decir también al Estudio Central que por favor que estén grabando todo esto, que no se vayan a olvidar. Claro que sí, es un documento verdaderamente histórico. Pasamos a escuchar a los cantos. Falta mencionar precisamente cómo se llama este tema porque lo escucharon
a lo largo de la canción. Es un tema nuevo también que estrenan Los Tontos aquí en el Montevideo Rock. Vamos a ver cuál es el tema que van a hacer en estos momentos. Está Renzo Teflón, el vocalista. ¡El que hable aquí! Se acerca al micrófono, se va a baterista Leonardo Bernstein. ¡El que hable aquí! ¿Sabes dónde está mi Teflón Azul? El tema creo que está presentado. Sin duda. Water Club Azul, el tema de Los Tontos aquí en la rural. Bueno, y estamos en la parte de los boleros. Y yo estoy hablando de palanganas, que quede claro. El tema que sigue se llama Ansias de Conocerte. Bueno, así que lo que hay.
ansias de conocerte el tema de los tontos, que por supuesto compartíamos para todo el interior del país y para todo el mundo de Dios a través de X32 Radio Mundo, que va a continuar con la transmisión a partir de las 10 día domingo. Se están empezando a prender los encendedores por aquí delante de la torre. Lo que no comprendo, Gustavo, es por qué precisamente no te quieren a la del punto. Sí, no sé por qué, pero cada vez son más los encendedores que comienzan a iluminarse aquí en la Real del Prado. La del quinto, los tontos que se escuchan perfectamente los aplausos aquí en la Real del Prado. Vamos a ver cuál es el tema siguiente. A toda la gente de la organización, a Sergio, a Daniel, a toda esa gente, a Daniel Blanco, que está en la consola, a nuestro técnico, a Gustavo Mahler, a Horacio Barbuana, a Lucho, el ser padre de argentino que se ha portado pero muy, pero muy bien con nosotros. Y ahora vamos a hacer un tema nuevo, que se llama... Aparte es un tema especial para estrenar la Real del Prado, se llama El Rap de la Vaca. Mis amigos no pueden creer, otros dicen que no puede ser.
Transmisión en directo. Los tontos aquí en la rural del Prado, en Montevideo Rojo. Es que en estos momentos se está hablando. ¡Qué horror! Ahora que alguien es muy vigiloso, es muy detallista. Él siempre está ahí, controlando el sonido y la afinación. Y que la grapa arriba del escenario. Porque si no, no. Igual que Trevor también. Gustavo, anunciamos que en minutos, cuando finalice la actuación de Los Tontos y antes de que suba al escenario Sumo, vamos a escuchar una entrevista realizada hace escasos minutos en el vestuario a Luca Prodan, el líder de Sumo. Thank you.
De subir al escenario. Minutos entonces luego de la finalización del espectáculo a cargo de los Tontos. Atención Estudios, junto a Coca-Cola y a Van Damme, hacemos un corte y continuamos con la transmisión en directo desde la Rural del Prado con Los Tontos. ¿Y qué para añadiduras? Quedamos Menéndez solamente. Radicamos a todas las personas de apellido Menéndez que se encuentren entre la concurrencia. Thank you.
Menéndez, el demente, el tema de los tontos. Atención, Mauricio Menéndez, continuamos con la transmisión de los tontos. Vamos a una pausa. Continuamos entonces con los tontos aquí en la Rural del Prado. No tengo idea aproximadamente de cuántos temas ya llevan realizados los tontos en el escenario mayor aquí en Montevideo. En diciembre estamos ahí ahora en diciembre. Lo digo por acá porque con la compañía discográfica, gracias por pagar, nos hacemos discos. Es una buena oportunidad para aprovechar, ¿no? El tema se llama Policía. Está dedicado a la fuerza de seguridad. Están aquí en el Prado cumpliendo su deber con la obligación y esfuerzo. Bueno, se toman así. No se entiende. Haciendo otro tema aquí en Rural del Prado. Otro tema, pero bueno, se viene el grupo argentino Sumo, Mauricio, se viene la gente, ya está coreando otro tema, creo que el micrófono lo puede captar perfectamente, ¿no? Sí, realmente es impresionante la respuesta del público. No sé si realmente bajarán de forma definitiva del escenario los tontos o volverán a hacer algún otro tema. No, calculo que van a tener que bajar porque se ha